funciona. Y este año, además, la escuela pacifista nos ha permitido llegar a casi 200 personas, la mayoría de ellas mujeres, lo cual es bastante representativo de los perfiles que han impulsado históricamente y que impulsan ahora también el movimiento por la paz y de la relación entre la paz positiva, la paz con justicia social, la paz que queremos y la necesidad de desmontar los sistemas de opresión y explotación, incluyendo el sistema patriarcal, para lograr esta sociedad sin violencias. Y esto se hila bastante con el contenido de esta última sesión, ¿no? Con el planteamiento de la sesión que vais a poder escuchar hoy, que precisamente pone en valor esa necesidad de trasladar las políticas de construcción de paz, trabajar para esas sociedades sin violencia desde las ciudades. Que pone, ¿no?, sobre la mesa esa necesidad de abordar las violencias estructurales y no solo aquellas que tienen lugar en el espacio público, aunque también, y de afrontar los conflictos sociales desde la mediación, la no violencia y otras estrategias que no, ¿no?, que no implican esa visión tan tradicional de la guerra y de la seguridad. También de trabajar sobre las causas de esta violencia, no solo de sus consecuencias, de revisar los roles y patrones de género que facilitan las violencias comunitarias y de impulsar acciones que en definitiva garanticen el derecho a la ciudad para todas las personas. Así que dejo paso a las magníficas ponentes de hoy, dando las gracias a las 8 administraciones que nos han apoyado para celebrar esta segunda escuela pacifista: el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Donosti, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, de la Vall d'Uixó, la Diputació de Barcelona, la Diputació de València, la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dándoos de nuevo las gracias a vosotras por estar hoy aquí y esperando que disfrutéis de la sesión. Bé, doncs avui és la jornada de cloenda d'aquesta escola pacifista que hem fet per tot l'estat espanyol. La idea del centre de l'art jo crec que molt encertada, perquè hem pogut parlar de diversos temes en diversos espais de tot el territori nacional espanyol, dentro del territori nacional, no solament de Catalunya, sinó d'Espanya. Bé, avui toquem l'àmbit de com transformar la pau a les ciutats. No me traen castellà, perquè hay mucha gente conectada de todo estado español y online. Vale. ¿Vale? Bueno, venga, pues. Hablaremos en sentido nacional ibérico. Porque incluso los de Portugal no se entienden. Bien, venga. A ver, yo quería empezar diciendo algo que es obvio, pero que me gusta recordarlo en esta ciudad expresamente. Porque es una idea que yo aprendí de Frederic Roda, un Sant Cugaté, y es que la paz es un ámbito de segundo orden, decía él. ¿Por qué? Lo decía. Porque la paz, para llegar a ella, para conseguirla, necesitas por lo menos 3 ámbitos que tienen que ser desarrollados para que sea una paz en positivo, como explica muy bien Johann Galtung, bueno, no para de Galtung, pero sí de Frederic Roda, que nos decía que la paz no solamente es ausencia de violencia, sino que ha de desarrollar plenamente, antes de llegar a la paz, los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo humano. Esos 3 ámbitos son los que permiten llegar a la paz. Por lo tanto, no solamente es una utopía la paz, sino que se puede desarrollar pues, si conseguimos todos esos ámbitos de primer orden para llegar a la paz, que es un ámbito de segundo orden, como podría ser la felicidad. Eso decía Frederic Roda, y yo lo he aplicado, lo hemos aplicado mucha gente, y por lo tanto, la paz en las ciudades también para desarrollar esos 3 ámbitos iniciales. Cuando iniciamos el trabajo de la paz en las ciudades, en la que tanto Ticazón, que se expresará después, que es la que lo ha trabajado en profundidad, pero no de forma más superficial, nos planteamos una cuestión que nos parecía importante. Hasta ahora, en el centro del arte, desarrollábamos la paz desde un punto de vista global, desde un punto de vista macro. Y hablábamos de paz en el sentido de exigirle a los estados que trabajen por el desarme, que trabajen por desarrollar políticas estatales de paz, pero no pensábamos en los ayuntamientos y en los ámbitos locales. Y precisamente este trabajo, y que traigo algún
informe, que es el primero que hicimos, de violencia y seguridad y construcción de paz en las ciudades, ya lo planteamos, porque teníamos que trabajar en el ámbito de la paz micro. Y para trabajar en el ámbito micro y no macro, pues teníamos que hablar en el ámbito local. Y por eso empezamos esta iniciativa, que yo creo que ha ido prosperando y que ha ido desarrollándose, y que participamos en el primer Congreso Mundial de Ciudades por la Paz, que se convocó en Madrid, gracias a la alcaldía entonces en manos de Rueda, Manuela Carmena, y después ha tenido continuidad en otras ciudades, ha estado en México y ahora próximamente, el año próximo, está prevista hacerla en Colombia, en Bogotá. Bien, dicho esto como inicio, también voy a ser un poco más incisivo porque se habla de paz y seguridad en las ciudades. Yo, la verdad, es que el ámbito, el concepto de seguridad, cada día le tengo un poco más de recelo. La seguridad, la mayoría de los ciudadanos la entienden como ausencia de violencia de tipo personal. Y fijaros que a pesar de que nuestras ciudades, en toda Europa, en la mayoría de las ciudades, menos en este momento en Ucrania, son ciudades pacíficas, ciudades en las que no hay violencias personales, o si las hay, son muy escasas. En cambio, las mayorías de las poblaciones consideran, aún cuando se hacen encuestas, que una de las principales preocupaciones de la población es que hay violencia. Y, por lo tanto, piden a los ayuntamientos y a las administraciones una mayor seguridad en el ámbito claro, como siempre, policial y el guardia urbana. Por eso no me gusta la palabra seguridad y la sustituyo por paz. Porque paz, en el sentido que ya me he expresado antes y que Johan Nelson, quiere decir que ha de haber una paz positiva. Por lo tanto, eliminar todas las otras violencias, que son las que crean inseguridades. ¿Y cuáles son las otras violencias? Son las que tienen que ver con cuestiones estructurales o con cuestiones culturales. Y no solamente con violencias directas. Porque las violencias directas en nuestras ciudades, y en San Juan también, son muy escasas. Y están en el ámbito, sobre todo, interpersonal. Y esas a las cuales, solo con educación, que también lo pueden hacer los ayuntamientos, sin educación, es la mejor herramienta que tienen los ayuntamientos y las administraciones para eliminar las educaciones interpersonales, por lo tanto, educar el respeto al otro y a la otra, y sobre todo la violencia contra las mujeres, muy presente aún en nuestras sociedades patriarcales. Por lo tanto, prefiero la palabra construir paz que construir seguridad. También la seguridad cada vez me crea más repelús, porque veo que la seguridad siempre tiene que ver, sobre todo, con sistemas cada vez más policiales, por lo tanto, y también a veces con cuestiones militares. Fijaros que cuando hablan de seguridad, el Ministerio de Defensa habla de seguridad y defensa, y el Estado habla de seguridad y defensa. Y los proyectos de la OTAN son de seguridad y defensa, y los proyectos siempre ligan seguridad con defensa. Yo prefiero hablar de paz. Bien. Como no tengo muy poco tiempo, pues me han dicho que hace 10 minutos, he hecho esta primera observación, y como contrapartida, estaba diciendo, añadiría que lo que tienen que hacer los ayuntamientos es dedicarse a construir seguridad a través de los cuidados. Los cuidados es la alternativa de verdad que los ayuntamientos tienen que hacer en la cuidar a la población en todos sus ámbitos, ya lo he dicho, intentando eliminar todas estas violencias que tienen que ver con el espacio público, cómo se urbaniza una ciudad, cómo presta servicios sociales, cómo presta servicios culturales para eliminar y educar a una población para crear cohesión social y, por lo tanto, dedicar a las curas tanto educativas como de medioambientales, a las cuales no he hecho referencia, como es una de las principales preocupaciones, porque es la principal amenaza para la supervivencia humana en el planeta, pues hemos de dedicarle mucho cuidado también en el ámbito.
Dicho esto, el otro ámbito que quería también hacer alguna mención es el del espacio público. También es una cuestión que me preocupa, porque hay una obsesión por parte de los ámbitos locales, de los ayuntamientos, de controlar el espacio público. Y me parece que es un error, porque no tienen que controlar, porque tienen que proteger, pero no es lo mismo, y regular. Regular, sí, porque el espacio público es de la ciudadanía, no es de la ayuntamiento. Y tienen que impedir su privatización, porque allí se llevan mucho espacio, se hacen muchos intercambios mercantiles, y ese no es el espacio. Por lo tanto, el espacio público es de la ciudadanía, porque es en el espacio público donde se diriman todos los conflictos sociales. Y con esto no quiero decir que en el ámbito rural no haya conflictos, que también los hay, pero todos normalmente se desplazan hacia el ámbito local y tienen lugar los conflictos en el ámbito local. Y las manifestaciones públicas de insatisfacción de los ciudadanos será en el espacio público. Y es positivo, siempre ha sido así y ha de continuar siendo. Por lo tanto, no se ha de impedir, porque al final del conflicto social es profundizar la democracia, porque es en el espacio público donde se diriman las controversias ciudadanas entre las demandas de los ciudadanos y las imposiciones que bien vengan de los estados, bien venga del espacio privado, que también ocupa ese espacio, intentando que sea un espacio mercantil donde se llevan a cabo las grandes manifestaciones. Hace falta decir que las grandes manifestaciones, tanto obreras como también campesinas, ya lo he dicho, se llevan a cabo en las ciudades. Y las demandas de los ciudadanos cuando piden mejoras a sus ámbitos locales, a sus ayuntamientos, también están en el ámbito del espacio público. Por lo tanto, el espacio público se ha de preservar, pero no se ha de controlar, en el sentido que he dicho. Fijaros cómo ese espacio público es donde se, no solamente es el de la manifestación, sino también donde se crea convivencia entre la ciudadanía. Y por lo tanto se ha de preservar para eso, para que haya convivencia y cohesión social y de participación ciudadana para construir sociedades más democráticas. Y aquí lo dejo. Me han dicho que hablé 10 minutos, pero no puedo extenderme más, y he tocado sobre esos dos temas. Y le paso la palabra a Josep Mayoral, que tenemos el placer de tenerla. Ah, no, de ella. Bueno, es igual, Josep Mayoral, que ha sido alcalde de Granollers, que es vicepresidente, el mayor por PIS, por lo tanto, serían implicados también en construcción de paz, en este ámbito tan desagradable que las guerras en las ciudades, pero sobre todo las armas nucleares que también golpearon a ciudades y está previsto, pero sigue haciendo, si alguna vez se vuelve a utilizar, que no es descartable, nunca es descartable mientras exista. Y ahí lo dejo, y le paso la palabra a nuestra regidora de Cultura. Ana, la sí. Jessica de Unipao, Jessica, pero es que Jessica, si te quieres pasar, la que espera te ha presentado tan mal, te damos la oportunidad. Bueno, yo soy Jessica Soto Dossi, soy miembro de la Unipao. Y vamos a hablar un poquito sobre esta mesa de diálogo, que además tenemos una persona, César Jaramillo, que lo tenemos desde Colombia, creo. Así que vamos a empezar. ¿Tenemos solo un micro? No, hay dos. Mira, este que podáis tener. Eso también los dos. Exacto, tú te quedas uno y que yo me voy a ir un poquito también. Así que esperemos que habléis bastante alto para que os puedan oír desde casa, ¿vale? Pues empezamos esta mesa de diálogo que tiene por título Guerra y paz en las ciudades, construir territorios desarmados, seguros y pacíficos. Es esta sesión que ya saben que es el cierre de la segunda escuela pacifista del Centro Adalás, después de la PAU, y reflexionaremos sobre conflictos armados, pero también otros tipos de violencia que se dan en las ciudades. Y lo primero que vamos a hacer es presentar a... Empezamos por César, que lo tenemos aquí detrás. César Jaramillo es director ejecutivo del Project Low Shares, director de Control Arms, y se ha centrado en áreas como el desarme nuclear y la seguridad en el espacio exterior, columnista ocasional en temas de desarme y seguridad internacional. Buenas tardes y buenos días, César.
para ti desde Colombia. Muy buenas tardes para ustedes, un placer y les agradezco enormemente la invitación. Y tengo a mi derecha Tita Fon, es una de las fundadoras de las Estudis para la Pau y ha sido directora del Instituto Catalán Internacional de la Pau, LICIF, y es también investigadora en comercio de armas, de economía de defensa y construcción de paz en las ciudades, autora del informe que antes creo que comentaba Pera, La violencia y la paz en las ciudades más allá de la seguridad hegemónica. ¿Qué tal, Tita? Muy bien, muchas gracias. Y a Josep Mayoral, economista y exalcalde de Granollers, ha sido presidente de la sección europea de alcaldes y alcaldesas para la PAU y ha formado parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidos. Y empezamos, pues, primero empezando con ¿qué es la paz? Pero antes decía, la ausencia de guerra, la ausencia de violencia. Tika, ¿quieres empezar? Bueno, esta pregunta, desde ámbitos académicos que lo han abordado y lo han desarrollado, ya desde, yo creo que Gaudí fue el primero que empezó a descartarla, y es que no tenemos que concebir la paz como una ausencia de guerra. La guerra es una violencia de carácter político, pero tenemos más violencias. Y ya desde otras áreas académicas han empezado a hablar de que la paz es lo opuesto a la violencia, no a la guerra. Por tanto, una sociedad que vive en paz es una sociedad en la que las violencias están muy minimizadas y el elemento, diríamos, de justicia social está mucho más elevado. Lo que será difícil que nunca vivamos es en una sociedad perfecta en la que no hay ninguna violencia. Porque la verdad es que culturalmente también vamos variando en concebir violencias que antes podíamos no verlas y que es posible que dentro de unos años aparezcan como nuevas o que las valoremos como nuevas violencias. Por tanto, igual que la paz será un concepto que evoluciona con las personas, evoluciona con la sociedad y evoluciona con la cultura, porque cambia nuestra valoración moral sobre qué es violencia, qué no es violencia. Pero nuestro trabajo por la paz se centraría en ir disminuyendo las violencias y aumentando los niveles de justicia. Josep, no sé si quieres añadir. Un par de reflexiones adicionales. La primera, los que tenemos una edad, hemos vivido en una época en que alguien nos decía que llevábamos 40 años de paz. La paz reciente. Raymond cantaba, una cosa fantástica, que decía que a vegades la pau nos escapó. La paz igual a miedo. Esta no es la paz que buscamos, ¿no? La paz que buscamos en el sentido de la justicia, la eliminación de las diferencias, de la lucha contra las desigualdades. Es bueno recordar que cuando hablamos de violencias y de muertes violentas, recordar que el 80% de muertes violentas que hay en la planeta no se producen en los frentes de combate, no se producen las guerras, se producen las violencias urbanas. Las ciudades son un espacio en el que, como decía Pera, se genera la reflexión, el pensamiento, la construcción del futuro, que también es el espacio de conflictorio, discrepaba unas preguntas que he dicho dentro de la gente, ¿no? En todo caso, el espacio de construcción de paz es el entorno más inmediato. Manchimón nos decía una organización de alcaldes por la paz que estamos en las Naciones Unidas en 2010, que para él la paz no empezaba en las grandes salas de reuniones de Ginebra, de Nueva York, sino que empezaba en las ciudades, en las plazas, en los pueblos, en los locales. Es la construcción de una alternativa que es el civismo. Después tendrás oportunidad seguramente para, incluso creo que debatir con Pera sobre estas cuestiones, pero vamos a escuchar a César qué tiene que decir sobre este inicio, este punto tan genérico y tan difícil. ¿Qué es la paz, la ausencia? ¿Quieres abordar este tema desde tu perspectiva? Por supuesto. Muchas gracias. Excelente pregunta y fundamental para abordar estos temas de paz.
Tradicionalmente se dice, y estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, que no es solamente la ausencia de violencia y que la aspiración es a una paz completa donde haya presencia de ciertos atributos, de derechos, de acceso a necesidades básicas, psicosociales, todo eso. Entonces, estamos de acuerdo, no es solamente la ausencia de la violencia, pero desde la perspectiva de los temas que yo sigo, sí debe incluir también la ausencia de la violencia física, de la violencia inmediata, que sin la cual no se puede ni siquiera concebir, aspirar a la paz completa y a la paz y a los derechos y a la plenitud y a la equidad y a la igualdad de oportunidades, todo fundamental y todo bienvenido. Pero para empezar, la paz física y la violencia física que viven día a día en Siria, en Palestina, en Ucrania, en Irak, en América Latina, es un factor fundamental. O sea, y ahí es donde se centra parte de mi trabajo y con colegas, y también hay que avanzar en remover esas maneras tan concretas en las cuales se vulnera la paz de miles y miles de individuos y mueren día tras día, sin lo cual no podemos pensar de unas formas más avanzadas de paz, o más holísticas o más completas. Pues si os parece, entramos en materia y vamos a explicar qué tipos de violencias, aparte de la física o de la más evidente, de la que podemos resaltar a primera vista, qué tipos de violencias urbanas, antes lo mencionabas, nos encontramos en las ciudades, en nuestro día a día, en nuestro día a día más cercano. Pueden ser muy diversas. A veces van a depender de las percepciones. Por ejemplo, todos habéis mencionado, y es muy fácil que todo el mundo perciba como violencia cuando es un ataque físico, cuando una persona va a recibir una agresión que puede ser verbal, psicológica, física, una amenaza, un disparo. Esas las percibimos muy fácilmente. Hay violencias que resultan muy sutiles, a veces no las percibimos, y otras las tenemos interiorizadas como normales. Por ejemplo, las violencias de índole económica es difícil de percibir como violencias. Por ejemplo, la gente más pobre de ciertos barrios tiene una esperanza de vida inferior a las personas que viven en un barrio rico. Nadie las va matando, pero la esperanza de vida es inferior. Pero en cambio eso es, bueno, es que tampoco no saben, no tienen suficiente nivel cultural, no se cuidan, no toman los medicamentos como toca. Es decir, justificamos el hecho de que alguno morirá antes de lo que le toca por cuestiones organizativas sociales. Y esas son difíciles de percibir. Por ejemplo, cada año en el mundo se mueve cerca de 300 millones de personas que abandonan su casa, su forma de trabajo, su forma de vida para irse a otro país. En cambio, solo nos preocupan aquellos que o porque no pueden pasar por la frontera y que nos fijamos en esa violación de derechos, o en aquellos que se tienen que ir por razón de una guerra. Pero los que han pedido refugio pues no superan los 80 millones de personas, y estamos hablando de 300. Hay una cantidad de gente, millones de personas, que cada año tienen que emigrar porque no pueden vivir. Pero todo hemos interiorizado que, bueno, es que la cuestión laboral es personal. Cada uno tiene que irse donde hay trabajo. Cada uno de nosotros tiene interiorizado que si su hijo de una cierta edad ahora se va a Berlín, o a Ámsterdam, o a otro país porque busca una promoción laboral, bueno, es que eso es lo normal, y eso es responsabilidad individual. Pero ¿dónde se genera el trabajo? ¿Quién decide dónde se va a generar el trabajo? Esas violencias, y eso hay que definirlo como violencia, son más difíciles de percibir.
las de índole político son mucho más fáciles. Habéis hablado de la guerra, yo creo que también ya todos estamos incluyendo entre las violencias políticas las acciones, por ejemplo, de grupos de extrema derecha o grupos radicalizados. En los muchos países, en los actos terroristas, por razones o no religiosas, que es un hecho, que sea muchas vidas, o grupos, no sé, yo creo que hoy por aquí habréis visto en televisión cómo grupos de extrema derecha entraron en el Parlamento norteamericano, allá se produjeron o no pues unas muertes, o grupos aquí de personas radicalizadas, pues que, por ejemplo, en Alemania queman un edificio donde están entrando, donde asumen refugiados que podían ser de otros países y que hay una reacción antimigratoria de quemar el edificio o de actuar contra grupos LGTBI. En nuestra sociedad también se producen otras violencias ligadas a qué? A que en la medida en que la sociedad no es homogénea, en la medida en que nuestras sociedades son diversas y en la medida en que las personas quieren que en el espacio público sea reconocida su diversidad, surgen grupos de la sociedad con rechazo a estas diversidades y pueden llegar a producirse actos de carácter violento contra aquellos que manifiestan esas diversidades. Bueno, después si queréis pues vamos ampliando, pero que tenemos un gran abanico de violencias y no solamente aquellas que solemos decir del acoso, ya no entro en el de las mujeres, porque yo creo que eso lo tenemos claro, pero que tenemos violencias de índole económico y de índole político y de índole social, pero que también tenemos que desgranar en qué medida valoramos, a veces normalizamos, legitimamos y legalizamos ciertas formas de violencia. Aquí vale la pena recoger el testimonio que era citado. Hace 2018, nos convocó Manuela Carmena, ¿no?, para reflexionar. ONGs, entidades municipalistas, ayuntamientos de todo el mundo sobre violencias urbanas y sobre educación. Creo que se sacaron dos grandes conclusiones. Una primera, mostrar la necesidad de que el mundo local, la administración local, desplegara agendas de paz y mismo de convivencia entre las ciudades. Esto es importante. Nosotros estamos ya, sabemos desde hace muchos años, y aprendimos en Río, que era importante hacer agendas 21 sobre temas ambientales. Y hoy no hay ningún proyecto en ninguna ciudad, digamos, moderna y europea, si más no, que no lleve implícito este análisis sobre los efectos ambientales de una creación urbanística. Algún día, no sé cuánto será, pero algún día, cuando se haga un planeamiento urbanístico, cuando se haga un plan estratégico de una ciudad o de un barrio, tendrá que haber un análisis sobre sus efectos alrededor del civismo. Yo, digamos, es que va sobre el trabajo más que se hace sobre el civismo, es positivo, el construir con la gente. Por tanto, es importante que cada municipio llegue a desarrollar sus propias agendas a partir de un análisis de sus propias realidades. No es lo mismo Ciudad de México que Granollers, por tanto, no voy a definir qué es bueno y qué es malo, qué caminos tiene que recorrer la ciudad, todo eso. Es imprescindible hacer un análisis exhaustivo sobre las violencias de nuestro entorno. Y hacerlas no desde un laboratorio, desde un despacho, sino hacerlas desde la participación. Concitando una reflexión colectiva, construyendo esta realidad a partir de la visión de cada uno de los colectivos y los ciudadanos. Y a partir de aquí, definir estrategias. Agendas, definir las ciudades, en todo caso, vale la pena ir a las fuentes y recordar los 9 ejes sobre los que en Madrid definimos que había que seguir trabajando. Vale la pena recitarlos y ponerlos en vista, ¿no?
Primero, luchar contra las violencias interpersonales. Segundo, defender las ciudades delante de la guerra. Tercero, prevenir y combatir los extremismos violentos que se producen en nuestras ciudades. Cuarto, combatir el racismo y la xenofobia. Quinto, incorporar de manera positiva el hecho migratorio. Se da, por ejemplo, de 20% de personas que convivimos han nacido fuera de España y digamos, hay más de personas que vienen de más de 100 países. Por tanto, esta es una realidad que forma parte positiva de nuestro bagaje. Luchar contra el crimen organizado en las ciudades del crimen. Bastante. Y esto genera también violencias. Prevenir y combatir la corrupción, las corrupciones, especialmente las corrupciones que pueden generarse desde la administración pública. Luchar contra la violencia de las mujeres y garantizar el derecho a la ciudad, que es el derecho a que cada uno construya a la sociedad a partir de sus violencias. Muy interesante, César. No sé si quieres aportar algo a este planteamiento político. Por supuesto, muchas gracias y estoy maravillado aprendiendo también de esas reflexiones acerca de los distintos tipos de violencia de diversa índole. En cuanto a los temas pues, que nosotros seguimos en la organización en la que trabajo, estamos enfocados específicamente en violencia en el contexto de conflictos armados. Y el punto de partida es algo que todos hemos oído y todas durante muchos años, y es que la población civil es la que más sufre en los contextos de conflicto armado. Y eso ya se sabía no se puede disputar. Pero en años recientes, la investigación de campo de organizaciones con toda la credibilidad en situaciones de conflicto, lo que ha demostrado es no solo que la población civil es la que más sufre, sino que es que sufre a unos niveles inaceptables, inaceptables. Entonces, hay un caso específico que tiene que ver con el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Y ahí, en las últimas décadas, cualquier año que mires, independientemente del año, independientemente de la zona geográfica donde se desarrolla el conflicto, pues en Irak, en Siria, en Palestina, en Ucrania, en Yemen, alrededor, consistentemente, alrededor del 90% de las víctimas son civiles. 90%, y esto es pues, exagerado. Si fueran 30 o 40% de las víctimas civiles del uso de armas explosivas, de por sí ya sería problemático, pero 90% realmente exige una respuesta y una reacción de la comunidad internacional y la ha exigido, y se empezó a reconocer este problema. Entonces, recientemente, en el 2018, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo incluyó como un tema importante en la agenda de desarme de las Naciones Unidas, la protección de civiles en conflicto armado, pero ya hay precedentes de décadas, incluyendo el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, etcétera. Pero tomó como una urgencia renovada y bien bienvenida, diría yo, en años recientes. Y en el 2019, el gobierno de Irlanda indicó que iba a liderar un proceso multilateral diplomático para adoptar la comunidad internacional una declaración política. ¿Qué es una declaración política? Es un compromiso, es un instrumento político, no es un tratado jurídicamente vinculante, pero es un instrumento político por medio del cual los estados se comprometen a limitar el uso de armas explosivas en situaciones de conflicto basado en el reconocimiento del sufrimiento humano que eso está causando. Y el sufrimiento humano no se relaciona solamente a las víctimas directas, es decir, a quienes resultan muertos o muertas, mutilados, mutiladas directamente cuando se usan las armas explosivas, sino que se ha hecho bastante, ya hay bastante literatura e investigaciones acerca de los efectos secundarios y terciarios que tienen el uso de armas explosivas en contextos urbanos, y esto incluye no solo lo que tiene que ver con los psicosociales,
social, traumas psicológicos intergeneracionales y de diversa índole, sino también la manera en que se afecta la infraestructura, la educación, la provisión de servicios de salud, de acueductos, de alcantarillado, de energía, de internet, toda una serie de efectos que van reverberando y que afectan directamente a la paz de los civiles. La premisa de todo esto, y de esos esfuerzos para limitar el uso de armas explosivas en contextos urbanos, es que es completamente evitable. Estas son decisiones que se están tomando que tienen que ver con las reglas de las Fuerzas Armadas de diversos países que utilizan armas explosivas, que se puede limitar, que si se llega a un acuerdo macro a nivel de Naciones Unidas, a nivel de conversaciones multilaterales, eso puede descender a la parte operacional ya de las Fuerzas Armadas, en la manera en que entran en conflicto, y eso va a tener un beneficio concreto para la protección de los civiles. Y por último, resaltar que la expectativa en los instrumentos modernos para abordar esos problemas, sea política o jurídicamente vinculante, es que no solo contengan lo que se llaman tradicionalmente obligaciones negativas, o sea, no voy a usar armas explosivas, no voy a usar tal práctica o tal otra, sino también obligaciones positivas. ¿Cómo voy a responder al daño que ya se le ha causado a la población civil? ¿Cómo voy a responder a los efectos secundarios y terciarios que se han causado en esta ciudad o en esta población urbana? Porque este es el otro lado de la moneda. No solamente prevenir el daño, sino reconocer que hay un daño que a pesar de estos esfuerzos se sigue observando a diario y que debe haber mecanismos también para remediar en la medida de lo posible el sufrimiento de los civiles y de la infraestructura civil de igual manera. Muchas gracias, César. Os quería decir que entre vosotros también os podéis interpelar, tenéis el micrófono y perfectamente os podéis responder. Josep, ahora recordava que hi ha una iniciativa de la xarxa d'alcaldes per la pau. Les ciutats no són objectius perquè precisament la línia que César comentava, les ciutats acaben sent objectius. Els ciutadans i al final les ciutats. Des de la xarxa és una cosa que també habéis querido reivindicar. Por supuesto. Acércate el micro y... Sí, por supuesto. La red de alcaldes y alcaldeses por la paz nace del alcalde de Hiroshima. Nace en el año 83 a partir de los silencios de los estados. Al final, lo que hacemos desde el mundo local, lo que hacemos los ciudadanos y las ciudadanas, colectivamente, pero básicamente colectivamente, es poner voz a silencios. Y en el 83, durante los silencios de los estados, durante el conflicto nuclear, la una iniciativa que es agruparnos para defender que nunca más hubiera armas nucleares. Nació Alcaldes por la Paz, Alcaldes por la Paz, y fue evolucionando. Y un principio, obviamente, es que las ciudades no pueden ser objetivo. Algunas ciudades que fuimos objetivo en su vida, ganaríamos. Una fue víctima de un terrible bombardeo en el año de mayo del año 38. En el que en la pequeña ciudad de 12.000 habitantes murieron 224 personas y unos 500 heridos. Un minuto, 5 aviones, 70 bombas, unas cuantas toneladas, 9 toneladas, y a partir de aquí, pues las calles llenas de sangre, ¿no? Y las ciudades que hemos visto sangre en nuestras calles tenemos la obligación de explicar. En nuestro caso, obviamente, después de las bombas, tiene el silencio del franquismo, ¿no? Y hablar en voz muy baja delante de la estufa, diciendo que no pasó esto, que no puedo explicar, ¿no? Por esto, cuando recuperamos la democracia, jóvenes activistas y víctimas del 38, empezamos a recuperar de manera ya muy firme el recuerdo de esta situación para construir un discurso. Dijimos más meses, nunca más, ¿no? Pero también aprendimos a hacer
nunca más en el este, nunca más en la parte del mundo. No es un ejercicio cerrado hacia nosotros mismos, sino que es una voluntad que construye colectivamente a partir del diálogo entre ciudades, a partir de la memoria. Este es un hecho clave para construir este discurso, ¿no? La memoria que nos querían dar, pues nos borraron, ¿no? Al final, cuando dice Etique, cuando el olvido se convierte en un nombre, viene la memoria, ¿no? Efectivamente. La memoria para recordar a las víctimas, para ayudarlas, pero sobre todo para construir el futuro. Memoria que tiene que trasladarse a la ciudad. Nosotros hicimos un esfuerzo para que la ciudad pudiera leer sus costurones dramáticos paseando, ¿no? Y por lo tanto tenemos inventado el lugar de las bombas. Y mientras pues una pareja de chicos se pasea y se le pasa bien, es bueno que cuando se recuerde que hay algo del día de la vida, ¿no? O bien recuperar los refugios como espacio en el que es imprescindible recordar que hay muchos países del mundo hoy, y nosotros en su vida, que tuvimos que construir la arquitectura del miedo. Porque a partir del miedo de la protección. Por tanto, las ciudades no pueden ser, no tienen que ser, no tendrían que ser objetivo, como son, creemos cada día, y por tanto, nunca más tienen que ser un dato muy fuerte. Y recordar que todo es posible, ¿eh? Quiero recordar una frase de Primo Levi que decía: pasó y puede volver a pasar. La construcción de paz desde el feminismo, la convivencia, la educación, desde las posibilidades de la ciudadanía, es esencial no solamente para prevenir, sino para construir. Bueno, ya habéis dicho casi todo, ¿no? Pero bueno, yo volvería como a remarcar algunas de las cosas que ha estado diciendo César, y acaba siendo como vemos que en los últimos 30 años, cuando hay un conflicto armado, lo que antiguamente se llamaba el campo de batalla ahora es la ciudad. Y se trata en la ciudad de destruir todo aquello que es esencial para el mantenimiento de la vida. ¿Y qué se ataca? Pues la central de producción de energía eléctrica, la planta de potabilización de agua, se cortan los suministros de electricidad o de agua. A veces se destruyen edificios de carácter administrativo. Y destruir las oficinas administrativas de una ciudad puede dejar a gente sin documentos para demostrar nada. Una propiedad, si era propietario o no de algo, una cédula de casamiento, de si estaban casados o no casados, documentación que puede ser importante y que queda también destruida. Los edificios donde va a vivir la gente. Se destruyen los almacenes de comida, se destruyen los almacenes donde hay reservas de energía, se destruyen fábricas, el tejido productivo desaparece. Que el retroceso económico, cada vez que hay un conflicto armado en una ciudad, se sabe que el IPB puede retroceder a niveles de 30 años antes. Y eso también quiere decir que los niveles de pobreza, los niveles de salud, los problemas psicológicos que tendrá la población que ha estado viviendo, e incluso los jóvenes que han participado en las matanzas en la ciudad, se van a quedar con unos traumas psicológicos difíciles. Se ha perdido escolarización, se ha perdido gente profesional, porque cuando viene la guerra, pues funcionarios, informáticos, médicos, también se van de la ciudad, se van hacia otros espacios. Y eso no es solamente empobrecer económicamente, es que se van profesionales que pueden ser esenciales. Yo creo que no somos conscientes a veces de, bueno, o al menos los que han tenido un padre o una madre que han vivido la guerra y lo narran,
que pueden contar lo duro que fue la posguerra. La guerra será dura, pero la posguerra puede ser muy dura para volver a remontar como persona, como sociedad, colectivamente, etc. Yo creo que eso es de las cosas que allá en Madrid hablábamos, de que la tarea del alcalde tiene que ser defenderla, que no sea el campo de batalla. Porque a menudo se dice, han atacado un bando o un ejército al otro en la maternidad, que eso, por ejemplo, se ha estado diciendo. Pero a veces ese edificio puede ser que estuviera vacío, pero puede ser que los contrincantes armados estén allá. Y si ataca la maternidad, porque entre otras cosas, todos los grupos armados utilizan a la población civil como rehén. Se sitúan en el mismo espacio en el que está la sociedad civil. Si os recordáis las imágenes que veíamos ahora, por ejemplo, en Mariupol, en las fábricas, en los sótanos, en esos túneles, había sociedad civil y grupos armados. Pues después diremos, han bombardeado y han muerto estas personas. Pero, ¿por qué los grupos armados se sitúan junto con la población civil? Entonces, cuando se ataca, pues estamos, no es porque sea premeditada la población civil, pues que los grupos armados buscan situarse en donde está la población civil. Ahora, la verdad es que cuando la guerra ya está, es muy problemático el que un alcalde pueda hacer, o qué se puede hacer en una situación así, ¿eh? Pues si escuchas que está el alcalde, no me lo plantea nunca, porque primo de Vincio que dice, en realidad no hemos tenido perspectivas en conflicto armado, pero estando de acuerdo con lo que dices, vale la pena también hablar de frentes indefinidos, ¿no? Las sociedades digamos, en red que vivimos hacen vivir experiencias digamos, que conviven de afectividad, una experiencia personal. Sábado por la mañana, hace 5 o 6 años, no recuerdo exactamente la fecha, cuando el bicho de levantarme con una radio, oigo que la Guardia Civil está en una calle muscular porque han detectado a una persona con relaciones yihadistas. Al cabo de un tiempo pasó lo que pasó en la banda. Es decir, que estamos también en un momento de digamos, de dinámicas en las que el alcalde tiene que saber que hay muchas cosas que pasan más allá de lo que él cree que pasa. ¿Sí? Y por tanto, yo creo que las ciudades tienen que estar también en permanente reflexión sobre los riesgos que existen, ¿sí? Recordando que no son islas y que por tanto es bueno en esta construcción de una ciudad que tiene necesidad de hacer. Tener como primer objetivo, ¿no? Ser una ciudad amable, ¿eh? Una ciudad que cuide a su gente, que genere empatía, no desde el gobierno, sino que la ciudad sepa, que la ciudad sepa que al lado puede tener a que le acompaña, ¿no? Ciudades que curan en su concepto, transparentes, capaces de construir colectivamente, las ciudades que hagan de la educación su punto central, por supuesto, ciudades que luchen contra las brechas. Contra cualquier brecha, la brecha territorial, la brecha cultural, aquí hay un trabajo ingente que es el que tiene que construir la ciudad. Ciudades que se empeñen en identificar las desigualdades y luchar contra esas desigualdades, ciudades que trabajen en red para definir objetivos colectivos, ciudades que tengan, como decía, este momento, el derecho a la ciudad. Por tanto, digamos, cuando hablamos de alcaldes por la paz, quisiera que ningún alcalde tuviera que plantearse cómo se debe sustituir, aunque tiene que defender la respuesta, sino cómo construye desde el civismo, la convivencia y desde la identidad colectiva, desde el colectivo, estrategias que fortalezcan este entorno para ser activo en la lucha contra todas las cosas. César, creo que me escuchas ahora. Sí, te escucho. Sí, hola. Vale, ahora sí.
Me apuntaba antes Ainhoa que ayer creo justamente se aprobó el primer borrador sobre el uso de armas explosivas en ciudades y creo que tú nos puedes ampliar un poquito más esta información. Por supuesto, y hay bastante expectativa y emoción acerca de este borrador. Es un paso bastante importante. El 17, es decir, en una semana exactamente, vamos a estar en Ginebra, en Naciones Unidas, en lo que será la última ronda de consultas de la declaración política del proceso que está liderando el gobierno de Irlanda. Y es una declaración política cuyo espíritu, objetivo, intención es bastante, bastante claro. Y es alejarse del uso de armas explosivas en zonas pobladas, en contextos urbanos. Todo esto se da, como ya se ha dicho, en el contexto de que no hay duda de que la tendencia es hacia una urbanización de los conflictos armados y más se llevan a cabo en ciudades y en zonas urbanas, y que en este contexto no hay duda, porque la información es sólida, la grandísima mayoría de las víctimas son civiles. Del orden del 90%. Entonces, esta declaración política es algo que da bastante esperanza para que realmente los gobiernos tomen medidas en el asunto y cambien sus prácticas. Entonces, algo que yo resaltaría de este proceso es, uno, parece obvio, pero el reconocimiento del problema, y no es tan automático que va a haber un reconocimiento a pesar de su gravedad. O sea, tiene que haber muchos muertos, muchos civiles en distintos contextos, en distintos conflictos, para que haya la voluntad política multilateral para por fin llegar a esto, que no es ni siquiera un tratado, y no que los tratados, no que haya un ranking, pero no es jurídicamente vinculante, pero es positivo, es sin duda positivo, nos lleva más adelante hacia la protección de civiles. Entonces, el reconocimiento del problema es importante, y ahora que nombraron tal vez a Mariupol y que el conflicto en Ucrania está en las mentes de todo el mundo y con justa razón, y el sufrimiento de civiles en Ucrania está en las mentes de todos y con justa razón, también es ocasión de recordar que es un problema viejo, pues que Ucrania está más en las noticias que tal vez que Yemen, que lleva 6 años recibiendo una víctima de una intervención militar, que la ha instigado es sin duda Arabia Saudita, y eso se sabe, y los gobiernos de Occidente le venden armas a Arabia Saudita y todo eso. Entonces, uno recordar, es un problema viejo, solo que apenas llegamos a la voluntad política necesaria, y que Ucrania, si bien está más en las noticias, desde hace muchos años había que tomar medidas para reducir el sufrimiento humano de los civiles en conflicto armado. La declaración política es solo parte de la solución, y ahí en estos temas hay que reconocer que lo que está en el papel es válido, es positivo, pero es la implementación realmente lo que sigue, la manera en que los países, la seriedad con que se la tomen, la manera en que se hagan cambios específicos en la doctrina militar, en las políticas militares, en la manera en que restringen o no el uso de armas explosivas, etcétera, va a ser lo que haga la diferencia realmente para civiles. Y por otro lado, en la manera en que se responda a los daños que ya se ha hecho y que se sigue haciendo. Para darles una cifra en cada mes están muriendo como 2.500 o 3.000 personas en distintas partes del mundo como consecuencia del uso de armas explosivas. Entonces, es un problema que se tiene que abordar, es un imperativo humanitario que tiene solución clara, pero que requiere maniobras políticas. Y algo paradójico, o tal vez no tan paradójico, no tan sorprendente, pero es que hay resistencia a las medidas más robustas posibles para proteger a los civiles, y tal vez no sorprenda que esta resistencia viene de los países que más activamente, militarmente, los que tienen las fuerzas armadas más activas en distintos conflictos, en distintas partes del mundo, se resisten a la especificidad de los términos, de las restricciones, se resisten a tener como que se restrinja su margen de maniobra en términos militares, y es una negociación realmente. En Naciones Unidas hay países y voces mucho
más progresistas y hay países que se resisten. Y muchos de los países, para redondear la idea de Ucrania, muchos de los países que ahora con justa razón se escandalizan y critican las prácticas que ponen en peligro a los civiles, son países que en otros conflictos son sus bombas las que han puesto en peligro a la población civil. Entonces es un problema que afecta. Los responsables son de toda índole y en todas las latitudes geográficas, pero el punto que yo siempre resalto es la solución es posible, no hay una inercia que impida de manera clara cualquier medida, eso es de voluntad política y de decisiones que se tomen. Ahora que hablabas, César, de las víctimas mortales, en relación también a lo que comentaba Tika sobre cómo después de un ataque en una ciudad, ¿no?, todo lo que puede llegar a costar recuperar una ciudad y su ciudadanía después de un ataque, y también que ha salido Ucrania, recordaba también que hubo un encuentro entre alcaldes de la Xarxa y alcaldes de Ucrania que precisamente se explicaban qué dificultades tenían. No sé si estuviste presente en este encuentro, José. Estoy en tránsito de dejar de ser alcalde. Hace unos meses que soy un ciudadano de a pie, por tanto, los últimos contactos. En todo caso, efectivamente, hay un problema. Dejadme comentar unas cifras que el otro día leía que me hicieron pensar en este término de qué significan las desigualdades. Leía que para erradicar la hambruna en el Cuerno de África, Naciones Unidas se propuso recoger 4.400 millones de euros. ¿Sabéis cuánto ha conseguido de los países ricos? De 2%. 90 y algo. En cambio, en un mes, para Ucrania, se consiguieron 14.000 millones de dólares. El problema es un problema. Evidentemente, las violencias son de muchos tipos. Dejar morir a gente en el pueblo de África es violencia profunda. Por lo tanto, hay unas bases que hay que cambiar. Aquí hay que repensar un montón de cosas, ¿no? Desde el sistema multilateralismo que no funciona, pasando por, en fin, un montón de cosas que significan un cambio radical en nuestra manera de entender, en nuestra manera de funcionar. ¿Qué podemos hacer desde los ayuntamientos? Pues, claro, compartirlo, crear los flujos distintos y cambiar lo que podamos explicar modestamente. Explicarnos, hacer la educación para la paz como un elemento esencial para construir la civilidad en nuestro entorno. Y buscar este espacio en el que hay colectivos que tengan voz política, ¿no? Y además, construir red de ciudades para poner esta voz que los estados no han puesto, ¿no? Y además, iniciativas que compartimos, hemos compartido en la administración local, pues no está pensando ahora en toda la campaña para la población de Otepan, ¿no? Romper otra brecha, y esto se hace hablando mucho, ¿eh?, desde las ciudades. La brecha del silencio también de los medios de comunicación. Nosotros somos todos muy activos, pero no conseguimos una línea en el medio de comunicación. Muy pocas. Por lo tanto, hay toda una tarea de empoderamiento de las sociedades civiles y personas. Pongamos ejemplos, cómo construir la paz en una ciudad. Bueno, hay muchas, ¿eh? Pero yo uniendo al hilo de los medios de comunicación, sería importante
ya sé que los medios de comunicación están en manos del poder económico, de cierto poder político, pero evidentemente del poder económico, y por tanto la línea que ejercen los medios de comunicación se rige por los intereses que ellos tienen. Pero a veces te da pena y rabia que tú llevas años y años trabajando y en poquísimo tiempo los medios de comunicación consiguen poner otro, destruir el trabajo que estamos haciendo y situar a la población pues a favor de la guerra, a favor, vamos, es como diciendo, pues eso mola, eso está bien, es que hay que hacerlo, y si tú no te sitúas a favor, es que, bueno, o no estás bien informado, o eres inocente, o bueno, es que eres tan utópico que estás fuera de la realidad, o... Y yo creo que, a mí me resulta amargo ver que años de trabajo, o que por ejemplo se pueden haber estado haciendo años de trabajo en que la ciudadanía que vive en una ciudad, entre ellos se acepten, se respeten, reconozcas los derechos que tienen todos, pero para llegar a la guerra hay que dividirlos y generar la división es rapidísima. Los medios de comunicación lo consiguen con 4 programas de documental, ya han hecho que un cambio de opinión favorable a estigmatizar al otro, a que el otro es parte de la culpabilidad, y pues no sé cómo vamos a hacer nuestro trabajo. Yo sé que seguiríamos haciendo. Sí, yo estoy queriendo la educación como la educación central. La educación no entendía solamente cómo pasa en las aulas, en las escuelas, sino como, digamos, un proceso en que la ciudad en sí, en cada rincón, en cada espacio, en cada momento, educa y se educa. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo está pasando una cosa que es muy interesante, que es que un escritor de la ciudad está haciendo el diario del día del bombardeo, digamos, a partir de las fuentes orales de personas que lo vivieron, pero también de otras fuentes, de las fuentes directas, de los sitios de nacimiento. Creo que tiene mucha materia, ¿no? Bueno, pues poner la ciudad detrás de este trabajo es profundamente educador, ¿no? Mejor esto que para hablar de Barça. Sí, de Barça, ¿eh? Que nos está con esto, pero muy poco educador. En este caso, se trata de ser muy, muy coherente, de trazar una línea y no marcharse, y hacer de la educación un elemento que nos permita avanzar la utopía. Lo que tenemos que avanzar la utopía, ¿no? Es un camino largo, seguramente, y con muchos inputs. Cada día más inputs que bombardean literalmente todo este itinerario, ¿no? Que se ve. No, yo creo que también, ya sé que se sale fuera de la ciudad, porque al final quien decide si hay o no un bombardeo, si hay o no bombas para bombardear y si hay personas con capacidad de lanzar esas bombas, acaban siendo los estados. Pero los estados no renuncian y no renunciarán. Yo veo muy difícil que hagan una renuncia al uso de esa violencia, aunque sea ante sus propios ciudadanos, ¿eh? Es difícil. Yo no voy a ser más optimista que tú, pero para eso estamos, ¿no? Sí, 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 para eso estamos y seguiremos trabajando. Pero la experiencia nos va diciendo que aquellas cosas que logramos, como fue pues que si hubiera un tratado de prohibición de minas, de que hubiera un tratado de prohibición de armas biológicas, de armas químicas, de armas cluster, ahora lo tenemos de armas nucleares, nos queda aquí mucho, ¿eh? Porque está el tratado, pero las armas siguen. Sí, siguen. Pero de alguna manera observas que aquellas cosas que logramos es porque de proceso natural se puede prescindir. Bueno, yo
realmente es así, pero te diría, si cualquiera de estas campañas no hubiese empezado el trabajo, no estaríamos donde estamos. Evidentemente estamos muy lejos de donde queremos estar, pero hay un itinerario. César, participa si quieres, que te veo con ganas de poder debatir, o sea que adelante para poder debatir contigo y con César. Sí, gracias. Y estoy de acuerdo también con todo lo que se ha dicho. Tal vez yo lo que yo resaltaría tiene que ver con el fortalecimiento de la sociedad civil como un elemento clave del proceso de la formulación de políticas, bien sea a nivel de ciudad, a nivel de nación, a nivel multilateral. Tienen razón, por supuesto, muchos de esos procesos son jurisdicción de los estados y las decisiones son prerrogativa de los estados, pero también se debe reconocer como algo bueno, diría yo, que en las últimas décadas la sociedad civil se ha convertido en una parte bastante importante de ese proceso de formulación de políticas, de fortalecimiento de normas, de procesos que llevan a tratados específicos, como decían ahorita, de armas nucleares, de clúster de otros tipos de armas. Y es un actor o actriz creíble, la sociedad civil, casi que se espera. Sería raro hoy en día que haya un proceso donde se formulen normas, donde se formulen nuevas expectativas de comportamiento y que no cuente con la presencia de la sociedad civil. Y la presencia no es solo, obviamente, decorativa, sino que más allá de legitimar el proceso, tiene resultados concretos. Muchos de la inclusión, por ejemplo, de perspectivas de género en muchos de los tratados recientes, de reconocer los impactos de algunas de estas formas de guerra en el ecosistema, de reconocer los vínculos entre una y otra forma de violencia, es porque la sociedad civil ha estado ahí empujando, porque se han traído víctimas de conflicto literalmente a la sala de Naciones Unidas a dar testimonio, y esto a mi juicio ha hecho una diferencia significativa en los procesos, en las expectativas y en el texto específico de algunos de los tratados que se adoptan y que realmente la sociedad civil empuja, pues, y en una asociación muy buena y exitosa con países progresistas, pero la sociedad civil organizada me parece que para la construcción de paz, volviendo a la pregunta original, la construcción de paz a nivel de ciudad, a nivel de nación, es diríamos un elemento sine qua non para poder realmente alcanzar una paz que tenga legitimidad, que tenga inclusividad, que tenga diversas perspectivas de qué significa esa paz. No puede ser impuesta desde el Estado, no puede ser impuesta desde el gobierno, sino que tienen que involucrar realmente a la sociedad civil, bien sea a nivel de problemas de violencia local, municipal, o a problemas globales que requieren atención multilateral. Yo sí que confío en esto que hablamos de, que a veces en este debate lo hemos hablado a veces con Jean-Paul Lederach, que decíamos la paz cómo se construye, de arriba abajo o de abajo arriba. Y yo creo que con él lo que quedó, o al que se ha hecho más estudios de carácter académico, sí que siempre nos ha dicho que aquella paz que se construye de abajo arriba es sostenible y perdurable. Porque solo con legislaciones, solo con normativas, es mucho más difícil. La que va de abajo arriba tiene el apoyo de las personas, tiene el convencimiento de que eso hay que hacerlo. En ese sentido, para mí, apostar por las agendas locales de paz, que igual que todo municipio, todo gobierno local, va a tener sí plan medioambiental, pero puede tener planes directores de género, planes directores de cultura, planes directores de urbanismo. ¿Por qué no? Tiene que tener también un plan de paz. En la medida en que haya muchos municipios que eso lo tengan, y para las personas del municipio eso sea algo normal, usual, algo que hay que defender, será también más fácil que al final los estados también tengan que tener su plan de paz. Porque no puede ser que ciudadanos y un municipio o unos gobernantes locales lo tengan y el Estado que dice, no, la paz no va conmigo. O para mí la paz
solo es armar de comprar armas y usar armas. Dice, pues mire, que su paz es incompatible con la paz local, que la estamos planteando de otra manera. Yo creo que ese sí, bueno, serán pasos, pero todo lo que va de abajo a arriba siempre es muy lento, porque necesitas tener mucho consenso. Pero yo creo que es una buena apuesta, ¿eh?, la que hemos hecho. Totalmente de acuerdo. Digamos, el municipalismo vinculado a la paz tiene varias trayectorias. Hemos hablado de Luisín Asaki, podemos hablar de Perú, con comisiones específicas de análisis y apuestas por la. Bueno, la civismo de la convivencia en las pilares, en la línea de reflexión y de análisis de propuestas muy importantes, porque ya hemos dicho más atrás, en el terreno restaurativo, digamos, por ejemplo, el trabajo de ayuntamientos, por ejemplo, holandeses, que son muy destacados en Palestina, es muy conocido, ¿no? La diplomacia local, ¿no?, permite ir más allá de que la diplomacia de los estados. La diplomacia de los estados se hace instaladas en las comunidades apuestas en muchos focos, ¿no? La diplomacia local es muy flexible, se adapta a partir de las circunstancias de cada comunidad, de la acogida y la iniciativa. Se hace mirando a los ojos. Además, hay una cuestión fundamental, es que los ayuntamientos son como los árboles, ¿no? Y por tanto, la diplomacia tiene otra perspectiva. Se hace siempre, casi siempre, una sociedad civil que nos había hablado y traspasa estos gestos de país. Creo que es imprescindible el avanzar en esta línea, hagan lo que hagan los demás. Porque si algo hemos aprendido en los años es que no tenemos que pedir permiso para nada, ¿sí? Y no tenemos que esperar a que nos sirvan un plato de certeza. Y por tanto, desde el municipalismo y desde los municipios, modestamente, pero intensamente, debemos desarrollar nuestro actor de memoria, de paz, de participación, de diálogo, de solución en la ciudad, los conflictos del diálogo de las redes ciudades. Tenemos que ir más allá. Pues no nos hemos dado cuenta y llevamos una hora hablando, reflexionando, hablando de cómo construir la paz desde las ciudades. Y ahora abriremos la oportunidad de hacer preguntas a través de Internet. No sé si los que nos están viendo y escuchando a través de Internet pueden hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguno de los tres ponentes a través del chat. ¿Hay alguien levantando la mano? Sí. Yo también tengo alguna pregunta, que me parece súper interesante. Pues adelante, abrimos micrófono. Adelante, creo que sí. Sí, ahí está. Hola, ¿me podéis escuchar bien? Sí, perfecto. Vale, más que pregunta es dar una pista hacia un tipo de ciudades que nos pueden ayudar. Son ciudades por la paz, los hay, o pueblos por la paz, los hay en Colombia, en Ruanda. La más cercana la tenemos en Tuzla, en la que era la destruida Yugoslavia, en Bosnia y Herzegovina. Y lo interesante de esas ciudades es que han conseguido mantener la paz durante una guerra. Concretamente, en Tuzla han caído bombas que han disparado desde fuera, pero dentro de Tuzla, entre croatas, serbios y muslims bosniacos, no ha habido ningún disparo, porque era una ciudad que no tenía ayuntamiento nacionalista, sino reformista, y era una ciudad industrial con un sindicato unitario minero muy fuerte. Y esta gente, cuando empezaron esas guerras, dijeron que yo soy minero, me da lo mismo si soy croata o serbio o muslim bosniaco, yo soy minero. Y como minero no tengo ninguna razón para hacer daño a mi compañero que me está empujando el carro y cuidando de que no se me caiga la mina encima. Y
entonces solo quería aportar eso como modelo. Os voy a meter en el chat tanto la referencia de cómo se llama la ciudad como la referencia de un libro que describe algunas ciudades de ese tipo. Bueno, y gracias por organizar todo esto. Perfecto, muchas gracias. Si queréis comentar. Ainhoa, creo que querías hacer alguna consulta. Sí, yo no sé en el chat, por no acaparar. Creo que alguien se levanta la mano. Vale, no, la única pregunta era de él. Vale, sino que sigan preguntando. Ainhoa, adelante. Bueno, vale, yo quería comentar un poco a los tres que es cierto que, por ejemplo, la OTAN cada vez tiene más en mente cómo abordar las grandes ciudades y se están preparando los ejércitos para incluso la tecnología, porque ahora funcionamos sobre una cosa sobre Indra, la empresa Indra, y está haciendo simuladores de cómo hacer las grandes ciudades. Cada vez se contempla más hacer la guerra en las ciudades. Entonces ya la industria tecnológica ya se está preparando para formar a los soldados en este sentido y la propia OTAN, he leído bastantes artículos en los que ya también se prepara para que las guerras de este siglo serán sobre todo en ciudades. Y de hecho en Israel ya podemos ver que la guerra de Israel está organizada por y para y contra civiles en ciudades. Entonces la pregunta era un poco, ¿cómo veis esto vosotros? Parece como un retroceso, aunque es verdad que la población civil siempre ha sido la víctima de las ciudades. Y si sabéis, ya que estáis más en el circuito de estas cosas, o creéis, si sabéis si ya se está organizando de alguna manera la sociedad civil para empezar a hacer frente a esto, si quizá no sabemos suficiente sobre ello, si va a estar con el trabajo, por ejemplo, que se está haciendo desde IBU, donde está César, de empezar a parar el uso de este tipo de armas, por ejemplo, las explosivas en las ciudades. Es decir, que el tema de que la guerra está en las ciudades es mucho más complejo y parece que en vez de pensar que vamos a ir para atrás, parece que precisamente la estrategia de la OTAN es contemplar que vamos a ir para adelante, ¿no? Por diferencias socioeconómicas, cada vez más migraciones, cada vez más desigualdad. Y para los grandes retos se eliminarán las ciudades, ¿no? Pues que sabéis del tema, si ya se está haciendo algo al respecto y sobre todo, pues, ¿qué hacemos, ¿no? Porque hay que empezar a hacer algo antes de que esto estalle. Gracias. Bueno, yo creo que lo que estamos ahora asistiendo es, o tenemos que sabemos, es que hemos empezado una nueva era tecnológica. Esa nueva era está fundamentalmente basada en robótica, inteligencia artificial, etc. Este reto tecnológico también diríamos que es el momento de desarrollar tecnologías que se llaman disruptivas, que van a romper con las tecnologías que teníamos conocidas hasta ahora. Y en ese sentido yo creo que es igual que sea la OTAN, la Unión Europea, cada país de la Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, todos están haciendo inversiones económicas en el desarrollo de nuevos instrumentos de uso militar que adquieran estas tecnologías. Yo creo que es más que una estrategia hacia saber cómo será la guerra o la ciudad, es cómo confeccionamos instrumentos que, sabiendo que se van a desarrollar las guerras en la ciudad, tendremos un soldado equipado desde GPS, cámaras de infrarrojos, luz de no sé qué, y sea como un robot que lleva armas, pero que tiene toda clase de instrumentos tecnológicos que le dicen lo que habrá aquí detrás, lo que habrá allá. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo en el conflicto del Azerbaiyán solo se utilizaron drones, no entraron en el terreno armamento convencional. Yo creo que esa es una nueva era que se está iniciando. Entonces, lo que diríamos de algunas de estas empresas, pero que también actúan bajo mandato gubernamental y con presupuesto gubernamental, es diséñame
¿cómo será un soldado y qué clase de armas necesito yo de estas tecnologías con esta clase de escenario? Este es el proceso, pero más que pensar en que voy a hacer la guerra o la ciudad, es cómo utilizar esas nuevas tecnologías para estos escenarios. Y eso es lo que se está investigando y es lo que fabricarán y venderán a los ejércitos. No tengo conocimientos en materia de investigar, por tanto no voy a opinar, pero yo creo que la mejor defensa siempre es la musculación de la sociedad civil, el conocimiento, la información, la opinión. Desde este punto de vista, el análisis permanente a riesgo. Esto simplemente significa que haya esta dinámica fluida para, digamos, construir el positivo. Fortalecer la historia del positivo, imprescindible, insisto, la información y el conocimiento. César, dejamos hablar un momento a César, que creo que ha hecho ahí una referencia y ahora verá. César, adelante. Sí, gracias. Algo que se me ocurre aportar ahora, y está fascinante la conversación, tiene que ver con las nuevas tecnologías y cómo se va a transformar lo que hoy entendemos como el desarrollo, entre comillas, normal de un conflicto armado. Y estamos viendo, pues como dice el dicho, la punta del iceberg, pero todo el paquete que incluye lo que se llama el futuro de la guerra es un capítulo aparte y amerita bastante atención, pero yo creo que se asume que la guerra se va a transformar muy rápidamente y muy prontamente y la manera en que se están integrando las tecnologías emergentes a aplicaciones militares es casi que automática, y son aplicaciones que se desarrollan no solo o no exclusivamente para contextos militares. Mucho del desarrollo de inteligencia artificial sucede en contextos no militares, en contextos inocuos o del auto que se maneja a sí mismo y cosas de ese tipo, pero se integran inmediatamente a aplicaciones militares, cosas que tienen que ver con el ciberespacio, con la inteligencia artificial, con máquinas de impresión de tercera dimensión. Todo esto realmente, y no por ser alarmista, van a revolucionar la manera en que se entienden los conflictos armados, incluyendo cómo afectan a las ciudades. Y tal vez el entendimiento de lo que significa la paz de la población civil, de quienes habitan las ciudades, está sujeto a expandirse. Asuntos que tienen que ver con la privacidad, con surveillance, con el seguimiento del Estado deliberado, con la desinformación misma, con el manejo de redes, todo eso afecta de alguna manera, como entendamos pues el concepto de paz, que tan ampliamente va a terminar afectando La paz de las personas. Hay ejemplos, los Uyghur en China, las minorías étnicas que están bajo seguimiento constante, casi constante. Hay regiones en las que si no estás bajo techo, siempre estás en cámara, casi que por definición. Y estas son también maneras de vulnerar la paz de las personas. Entonces, todo el paquete de tecnologías de la intrusión en el ciberespacio, la privacidad de las personas, es algo que amerita tal vez capítulo aparte. Y ya que tengo la palabra, algo que relacionado con la conversación de hace unos minutillos del rol de las ciudades, y tal vez sea un poco tangencial, pero las ciudades en lo que tiene que ver con una experiencia reciente que es el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que muchos de los países, la mayoría de los países de la OTAN, no solo se rehúsan, sino que han sido bastante hostiles a este tratado a nivel nacional, a nivel de ciudad. Por ejemplo, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN por sus siglas, tiene algo que llaman el Cities Appeal, el llamado a las ciudades, que Barcelona lo ha firmado, entre otras cosas, y Ottawa, aquí yo estoy en Canadá, realmente estoy hablando aquí desde Canadá, Ottawa lo ha firmado, si bien España no se ha sumado al tratado, ni Canadá se ha sumado al tratado, pero las ciudades están mostrando pues como que también son pueden ser agentes de cambio y pueden ser participar de estos procesos de alguna manera. Efectivamente, parece una buena reflexión.
en Viena, dentro de 10-15 días, estarán las ciudades. Ciudades catalanas, españolas estarán, canarias estarán. Por lo mismo que decía antes, ¿no? Cuando hay silencios de los estados, desde la proximidad hay que poner voz, ¿no? Y efectivamente, en Cataluña han firmado las elecciones pidiendo al Estado que, digamos, se incorpore y firme el TEPAN, unas 70 ciudades que son ciudades de bastante dimensión que suman más del 50% de la población de Cataluña. Porque aquí ha habido un esfuerzo importante que hemos hecho conjuntamente con las ONGs, con mi padre esencialmente, con el PAF, creo que hemos insistido sobre este papel. Las ciudades estarán en Viena, muchas ciudades catalanas y españolas estarán en Viena. Estará el alcalde de Lusino también, de todas estas ciudades, por tanto, el frente lucha, está abierto y este es el papel que toca hacer también las ciudades, estar presentes en todas las grandes estrategias. Bueno, yo quería intervenir sobre el punto anterior, sobre las violencias en las ciudades, violencias producto de conflictos armados, ¿eh? Porque cierto es, como decía César, y además participan en esta importante campaña mundial precisamente para evitar que las ciudades sean motivo de conflicto armado y que no se utilizan las ciudades para bombardearlas, o sea, para prohibir los explosivos en las ciudades. Pero lo cierto es que la transformación de las guerras ha llevado a que las guerras se lleven a cabo en las ciudades. Ya no hay campos de batalla donde se enfrentan los ejércitos, a excepción de Ucrania, que es una guerra convencional. A mí hasta a mí me ha extrañado, no se han utilizado las armas cibernéticas ni las nuevas tecnologías en las armas, muy poco por lo menos. En cambio, es una guerra convencional, como hemos visto las guerras de la Segunda Guerra Mundial. Pero en la Segunda Guerra Mundial murieron 50% civiles, 50% militares. En la primera, 20% civiles, 80% militares. En la actual, ya lo ha dicho César, 90% civiles, 10% militares. Por tanto, los militares cada vez se protegen más y utilizan las ciudades para también su protección. Pero sobre todo los grupos no convencionales, los grupos no regulados, utilizan la ciudad porque se protegen dentro de la ciudad. Todos estos grupos armados actúan dentro de las ciudades. Pero la respuesta entonces de los estados es bombardear las ciudades. ¿Y qué bombardean? Yo he dicho, digo, todas aquellas estructuras civiles para dañar a los que se protegen en las ciudades, por donde, pero también dañan a toda la población. Y eso es, para mí no tiene explicación que los estados, digamos así, modernos, occidentales, lo puedes entender en grupos irregulares, pero que los estados occidentales bombardeen como respuesta a un ataque, como que ha producido ataques en las ciudades europeas, responda bombardeando Bagdad, por ejemplo, no, Bagdad, no, perdón, ciudad de Siria, la capital, ahora lo sabe todo. Bueno, bombardeando ciudades. Y ha sido la respuesta, fue la respuesta de Francia después de los ataques en Niza, ir a bombardear a la ciudad, a Bagdad. No, no es Bagdad. No. Ahora no sale la capital, la hemos intentado en suma. El hecho es que la respuesta es ir a bombardear. Y eso, Damasco. Damasco, claro. Es incomprensible, pero en cambio lo están haciendo. Y ya que hemos hablado, me he referido a Ucrania, en Ucrania se ha bombardeado dos ciudades, pero es lo que era convencional, donde las fuerzas armadas se refugia también en ciudades. Por lo tanto, la respuesta es bombardear ciudades. Pero, básicamente, la guerra de Ucrania es una guerra de frentes de batalla, donde se enfrentan dos ejércitos en frente de batalla con trincheras.
es una guerra diferente. Yo he estudiado un poco y uno se sorprende que volvamos a guerras convencionales más propias del siglo pasado. Porque esperábamos que Rusia fuera, no esperábamos, nos decían que Rusia era una gran potencia militar y ha demostrado que no lo es. Porque si no hubiera arrasado en 4 días a un ejército tan convencional y tan poco armado como era el ucraniano. Ya sé que aún es popular en el mundo desde los países de la OTAN y sobre todo Estados Unidos. Se han hecho mención a las ayudas recibidas desde los países de la OTAN. No es suficiente decir esta cifra. Estados Unidos ha aprobado en el Congreso de Diputados una ayuda militar de 56 mil millones de dólares para armar a Ucrania. Y esto lo digo porque Ucrania será una guerra larga. Pensábamos que sería una guerra corta, y no lo es. Pero será una guerra larga, porque lo desean sobre todo los contendientes que apoyan a Ucrania y con el apoyo del propio gobierno de Kiev. Insólitos. Y eso es lo que dificulta que haya una paz en Ucrania, porque Estados Unidos piensa derrotar a Rusia y que nunca más vuelva a hacer una barbaridad criminal como la que ha hecho de invadir Ucrania, derrotándola en el suelo ucraniano. Y eso lo va a pagar la población ucraniana, y eso no lo está diciendo nadie. Y hay que decirlo, esto lo va a pagar la población ucraniana, no solamente con emigración, sino con muertes y sufrimiento. Y por tanto está retardando un acuerdo de alto fuego y de negociaciones de paz. No sé si queréis. César, no sé si quieres argumentar algo más para finalizar este encuentro de hoy, este diálogo de hoy. Si no, daremos esta conversación por finalizada. César. Gracias. No, tal vez al último comentario que con Ucrania, que el entusiasmo que hay ahora con todo lo que tiene que ver con enviar armas a Ucrania, y se digamos que se entienden los motivos del entusiasmo y por otro lado comparto 100% la solidaridad. Esto no exime estas transferencias de armas de tener cuidado y de pensar un poquito a largo plazo de qué va a pasar con estas armas. Hay ciertos compromisos internacionales que tienen que ver con análisis de riesgo cuando hay transferencias de armas a corto, a largo plazo, qué implicaciones tiene para armar la población civil, qué implicaciones tiene todo eso, que de nuevo, sin poner en telón de duda la el sentimiento de solidaridad y de querer ayudar, los tratados no eximen los compromisos por cuestiones de solidaridad. Igual debe haber controles, igual debe haber algo de análisis, igual se debe pensar a mediano y a largo plazo cuáles son los efectos de esas transferencias de armas. Muy bien, Desártica. Y Josep, si queréis ampliar. Yo, si estamos como de fase final, para mí lo más importante es que la población civil preste apoyo a todo lo que sea la vida cotidiana, de convivir, de aceptarnos, de respetarnos, de construir, de dirimir nuestros conflictos, porque tenemos conflictos en la escalera, entre vecinos, tenemos conflictos de toda clase, pero en la medida en que tengamos todos experiencias de que resolvemos los conflictos sin llegar al uso de la violencia, que tenemos muchísimos instrumentos para resolverlos, y en la medida en que tengamos también gobiernos locales que vayan haciendo este tipo de apuestas, yo creo que de alguna manera estamos haciendo prevención a largo plazo y prevenciones a futuro y presiones hacia los estados para dirimir la conflictividad de otra manera. Seguimos teniendo, o viendo, o observando que a nivel internacional y mundial, los conflictos, sí, incluso de intereses económicos, se dirimen con la presión, con la coerción, con la amenaza, con el uso de la fuerza. Y en cambio, nosotros estamos proponiendo que en nuestra vida tenemos
que para resolver ese conflicto lo que necesitamos es aceptarnos, respetarnos, cooperar, compartir. Y esas relaciones que proponemos son totalmente contrarias a las existentes. Yo creo que no solamente hay que trabajar en términos de armas, sino en cambiar cómo tienen que ser las relaciones. La apuesta es hacer de la proximidad un factor de calidad democrática. Las cosas se construyen mejor en la plaza del pueblo, en las calles, hablando, escuchando, dirimiendo conflictos a partir de la palabra. La palabra y el diálogo son los factores que nos permiten fortalecer la sociedad. Por tanto, la apuesta es por ciudades educadoras, ciudades participativas, ciudades capaces de generar compromisos a partir de gobernanzas compartidas, con objetivos muy claros y que reponga la calidad. Pues, pero antes ha mencionado al principio a Frederic Rodas. Yo, para finalizar, me gustaría mencionar y recordar a Arcadi Oliveras, que decía que estamos obligados a tener esperanza que la justicia social es posible, y una justicia social que, como él recordaba y recordaba a Frederic Rodas cuando decía estas palabras, es indispensable para conseguir la paz. Así que muchas gracias, y charlas como estas, cursos como este, que sean escuelas de paz que ha dinamizado el Centro Galás, son necesarios para estas cosas. Así que damos por finalizada esta charla: Guerra y paz en las ciudades, construir territorios desarmados, seguros y pacíficos. Al lado de César Jaramillo, muchas gracias, César. Gracias, gracias a ustedes por la gentil invitación. Tica Pomi y José Mayoral, muchas gracias. Y a continuar con este trabajo para conseguir la paz. Bueno, pues yo pensaba que era con los